Deepak Chopra nos dice que podemos revertir el proceso de envejecimiento hasta 15 años sintiéndonos mucho más vitales y rejuvenecidos. Hace tan solo unas cuantas décadas, la medicina convencional consideraba al cuerpo humano como una máquina cuyas partes quebrarían, enfermarían inevitablemente hasta que ya no fuera posible repararlo. Como estudiante de medicina, aprendí que las reacciones químicas aleatorias determinaban todo lo que ocurría en el cuerpo. Mente y cuerpo estaban separados y eran independientes el uno del otro, y los genes determinaban en gran medida nuestra salud y tiempo de vida. La investigación científica actual está llegando a una comprensión radicalmente diferente. Mientras el cuerpo humano aparentemente está constituido por materia, en realidad es un campo de energía e inteligencia conectado a la mente. Ahora ya sabemos que lo que era considerado como una experiencia normal, entre comillas, de envejecimiento, un descenso progresivo hacia la incapacidad física y mental, es en gran parte una respuesta condicionada. La mente influye en cada célula del cuerpo y, por consiguiente, el envejecimiento es fluido y cambiante. Puede acelerarse, retardarse e incluso revertirse a sí mismo. La percepción es un acto selectivo de atención e interpretación. Lo que experimentas como la realidad, incluyendo tu cuerpo físico y tu propio envejecimiento, está conformado por tus hábitos de percepción. Mientras la mayoría de la gente está acostumbrada a ver su cuerpo como una máquina biológica estática, puedes empezar a verlo como un campo de energía, de transformación e inteligencia que se renueva a sí mismo constantemente. Empieza a notar tanto tu diálogo interno como la forma en que te expresas de tu cuerpo y de su envejecimiento. Si te encuentras diciendo cosas como «Estoy llegando a la edad en que necesito lentes para leer», «Estoy muy viejo para hacer yoga o alguna otra actividad», «Heredé la condición que tiene mi papá en su espalda» o algunas otras frases similares, cambia la perspectiva y la forma en que hablas de tu cuerpo y de tu edad. Ten en cuenta que sus células conocen lo que dices, así que a menos que desees tener la espalda de tu papá o cualquiera otra cosa que sea de familia, no alimentes esa semilla de intención en tu conciencia. Una poderosa afirmación que puedes utilizar es: todos los días, en todos los sentidos, estoy incrementando mi capacidad física y mental. La meditación es una herramienta simple y poderosa que nos lleva a un estado de relajación profunda que disuelve la fatiga y el estrés acumulado que acelera el proceso de envejecimiento. Durante la meditación, la respiración se vuelve más lenta, la presión arterial y ritmo cardíaco disminuyen, al igual que los niveles de la hormona del estrés. Por su misma naturaleza, la meditación calma la mente y cuando la mente está en un estado de conciencia relajada, el cuerpo se relaja también. Las investigaciones muestran que quienes meditan regularmente tienen menor tendencia a la hipertensión, enfermedades del corazón, ansiedad y otras enfermedades relacionadas con el estrés que aceleran el proceso de envejecimiento. Además, nuevos estudios han determinado que la meditación restaura literalmente el cerebro. Un innovador estudio reciente llevado a cabo por el Hospital General de Massachusetts obtuvo su eco al mostrar que 8 semanas de meditación no solo ayudan a que la persona se sienta más tranquila, sino que también se produjeron cambios en diversas áreas del cerebro, incluyendo el crecimiento en el lóbulo asociado a la memoria, la empatía, el sentido de sí mismo y la regulación de la tensión y el estrés. Lograr un sueño reparador es clave para mantenerte sano y vital. Esto es frecuentemente descuidado y menospreciado.
Incluso hay una tendencia en algunas personas de jactarse de cómo pueden sobrevivir con tan pocas horas de sueño. En realidad, la falta de sueño reparador altera el equilibrio natural del cuerpo, debilita el sistema inmunológico y acelera el proceso de envejecimiento. Los seres humanos generalmente necesitan entre 6 y 8 horas de sueño reparador cada noche. Sueño reparador significa que no tengas la necesidad de tomar medicamentos o alcohol para dormir, sino que fácilmente puedas acostarte, apagar las luces y dormir más profundamente durante toda la noche. Si te sientes enérgico y vibrante cuando te despiertas, es que has tenido un sueño tranquilo y reparador. Si te sientes cansado y sin entusiasmo, es que no lo has tenido. Puedes obtener la más alta calidad del sueño manteniendo tus ciclos de sueño en sintonía con los ritmos del universo, conocidos como ritmos circadianos. Eso significa irse a la cama a las 10 de la noche y despertarse a las 6 de la mañana. También es muy útil descargar todos tus pensamientos del día en un diario antes de ir a la cama para que la mente no te mantenga despierto. Hay comidas muertas que aceleran el proceso de envejecimiento y otras que renuevan y revitalizan el cuerpo. Algunos alimentos que hay que eliminar y minimizar incluyen los enlatados, congelados, procesados en el microondas y los alimentos altamente procesados. Céntrate en comer una variedad de comida fresca y recién preparada. Una forma simple de asegurarte de tener una dieta balanceada es incluir los 6 sabores: dulce, salado, ácido, picante, amargo y astringente en cada comida. La típica dieta americana tiende a estar dominada por los sabores dulce, ácido y salado, los sabores principales de la hamburguesa, por ejemplo. Sí, necesitamos esos sabores, pero pueden alterar el metabolismo, sobre todo si se ingieren en exceso. Los sabores picantes, amargos y astringentes son antiinflamatorios e incrementan el metabolismo. Estos sabores se encuentran en alimentos como rábanos, jengibre, mostaza, chiles, espinacas, champiñones, en el té, las lentejas y la lechuga, entre otros muchos. Las comidas que tienen los colores azul oscuro, morado, rojo, verde o anaranjado son líderes en antioxidantes y contienen muchos nutrientes que elevan nuestro sistema inmunológico y mejoran la salud. Innumerables ventajas, tanto en el aspecto fisiológico como en el psicológico, tiene el hecho de hacer ejercicio. El ejercicio regular es una de las formas más importantes para rejuvenecer y vivir más tiempo. Los doctores William Evans e Irwin Rosenberg de la Universidad de Tufts en Boston han documentado el poderoso efecto del ejercicio sobre muchos de los biomarcadores del envejecimiento, incluyendo la masa muscular, la fuerza, la capacidad aeróbica, la densidad ósea y el colesterol. El ejercicio no solamente mantiene el cuerpo joven, sino que preserva la mente viva y promueve el bienestar emocional. Lo importante es iniciarse en el ejercicio lentamente y encontrar las actividades físicas que te agraden y hacerlas regularmente. Si lo más que puedes hacer actualmente es caminar alrededor de la manzana, hazlo y te sorprenderás de lo rápido que se incrementará tu fortaleza y entusiasmo para moverte y respirar. Dar y recibir amor hará que te sientas feliz, fortalecerá tu sistema inmunológico, lograrás mayor vitalidad, te sentirás radiante. Es la expresión máxima del ser. Cuando estás sintonizado a esa frecuencia, eres imparable, todo está bien y sientes la dicha en ti. El aislamiento y la soledad crean las condiciones para un rápido envejecimiento. Los ataques al corazón y la tasa de mortalidad se incrementan en aquellos hombres y mujeres que han enviudado recientemente o que han sido despedidos de su empleo sin previo aviso y sin su consentimiento.
la carga emocional de los vínculos sociales es inmensa. La solución es permanecer conectado y abierto a nuevas relaciones a lo largo de la vida. Resistirse al impulso de permanecer en semi-aislamiento porque asumes que la sociedad espera eso de ti. La pérdida de amigos o pareja es una parte inevitable del envejecimiento y muchas personas no pueden encontrar un reemplazo o carecen de la motivación para hacerlo. Por reemplazo no quiero decir una nueva pareja o una nueva familia, aunque es una posibilidad, sino vínculos emocionales que signifiquen algo para ti y le den sentido a tu existencia. Ninguna cantidad de horas de lectura o de ver televisión sustituye el contacto humano que abriga el amor y el cuidado. Actividades efectivas para adultos mayores son involucrarse en programas de tutorías, educación o programas para la juventud. La flexibilidad infinita es el secreto de la inmortalidad. Cuando cultivamos la flexibilidad en nuestra conciencia, nos renovamos a nosotros mismos a cada momento y revertimos el proceso de envejecimiento. Los niños ofrecen la más clara expresión de apertura y flexibilidad. Ellos juegan y ríen libremente y se maravillan con las cosas más pequeñas. Son infinitamente creativos porque no han construido las capas de condicionamiento que crean limitaciones y restricciones. Para mantener una mente joven, escribe dos o tres cosas que puedes hacer que sean totalmente infantiles. Piensa en algo que te evoque la niñez: comer un cono de nieve, ir a un parque de juegos, hacer un dibujo, saltar a la cuerda, construir un castillo de arena. Encuentra algo que te regrese el sentido del humor que tenías cuando eras un niño, incluso si piensas que ya has crecido y eliges alguna de esas actividades el día de hoy. Mientras llevas a cabo la actividad de tu niñez, déjate llevar por el arquetipo despreocupado e inocente del niño. La sensación que estás buscando no es un retorno a la niñez, sino algo mucho más profundo. Al volver a experimentar nuestra naturaleza infantil, no solo cultivamos una mente joven, sino que nos conectamos con la parte de nosotros que nunca ha nacido ni nunca morirá, que es nuestra esencia espiritual. En definitiva, mediante la meditación y el yoga lograremos canalizar la energía obteniendo mayor serenidad ante las adversidades. Busca tu pasión, sé servicial, ama a toda entidad viva del planeta y sé respetuoso y alegre. Ten en cuenta que la felicidad no es una opción. Es tu derecho divino.